arriba la lucha. Porque va, vaquerito, atención, bien el guardameta. Sí, nosotros la pulseamos mucho, jugamos bien el primer tiempo, pero ellos son muy rápidos, son muy buenos. Nosotros tal vez sí tuvimos muchas oportunidades en el primer tiempo y no las supimos concretar. Entonces de ahí el marcador, ya el segundo tiempo ellos agarraron un poco más la media cancha y nos anotaron las que tuvieron. Tal vez nos cansamos mucho en la defensa y ya creamos espacios, entonces ahí fue la diferencia. Pero estuvo más o menos el partido igualado. Traen dos cambios y a uno en medio tiempo, me parece, ¿verdad? Sí, este es el problema. No tuvimos muchos cambios. Se nos jode, se nos lesiona el defensa derecho y tuvimos que hacer un cambio forzado. El otro muchacho tenía un compromiso personal, entonces ahí quedamos con 11 y no estuvo completo el equipo también. Vimos cara nueva, ¿verdad? En este equipo, compas. Sí, llegamos unos por primera vez y tratamos de jugar bonito y a lo que uno puede, pero de ellos fueron mejores, anotaron los goles que pudieron y así es la historia. Sí, yo creo que, bueno, empezamos perdiendo, el domingo pasado perdimos, antepasado, que estábamos libres el pasado, y contra un gran rival que era Cotobruz, se jugó bonito. Hoy el partido fue, el primer tiempo, yo pienso que fue muy enredado, no nos acomodamos, íbamos perdiendo 1-0. En el segundo tiempo yo creo que sí nos acomodamos mejor y pudimos concretar que era lo importante. Un equipo joven, ¿verdad? En este nuevo campeonato, Walter. Sí, un equipo de la lucha joven con muchos futuros y vamos con todo a ver qué pasa. La fe es llegar a las finales. Otro año más a pelear en el colegio. Sí, sí. Eso es bonito. A mí en lo personal me gusta el pelear ahí en el goleo, por lo importante es que el equipo gane. ¿El día de hoy se fue con 3? Sí, con 3, sí. Sí, es increíble, Chino, hay 12 jugadores, 13 jugadores, digamos, hoy otra vez, una jugada también me lesioné, había otro compañero lesionado, el domingo pasado sufrimos también la baja de 3 y no hay que echarle la culpa al arbitraje, pero sí, es increíble, patadas por detrás y ni la amarilla ni nada, y sin embargo hoy los compañeros igual le pusimos ganas. Al final nos estamos cayendo, somos un equipo bastante, bastante en edad. Entonces, sin embargo, ahí hoy los refuerzos nos hicieron muy bien, gracias a Dios se vio diferente.
al final nos caímos, pero ahí, gracias a Dios, vamos para adelante. Alex, estamos viendo que últimamente en los partidos llegan como muy diezmados. Sí, demasiado, estamos demasiado diezmados. Como te digo, hay 3-5 jugadores ahorita lesionados. Por ejemplo, Ruiz está en los dos Tapias. Hay varios jugadores que tenemos lesionados de lo mismo. Jugás, que en donde nos han golpeado, sinceramente nos han golpeado. Y ahí están las tomas como el domingo pasado. Increíble. Y ni una amarilla ni nada, ¿verdad? Estamos viendo bastante afectados en ese aspecto. Sí, volvimos el equipo con cara nueva, ¿verdad? Sí, hay unos muchachos ahí que nos reforzaron. Gracias a Dios logramos conseguir unas caras nuevas porque ahí, para bajar un poquito, porque teníamos una edad bastante, bastante abultada, estamos hablando de unos 30 años para arriba, ¿verdad? Entonces sí, buscamos unos 5 muchachos ahí que nos están ayudando ahora. La verdad que sí, se jugó bien. El equipo contrario, el primer tiempo jugó bastante bien. Después nosotros supimos acomodarlos y la verdad que sí, sacamos los 3 puntos. La verdad que sí, tenemos un equipo muy, muy joven y son... La verdad que son muchachos buenos. Sí, Walter, hemos estado rescatando eso en diferentes programas de la Copa, que tiene un equipo totalmente joven, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un equipo muy, muy, muy joven. Ahí tenemos, por cierto, como le dice Henry, el otro vaquerito, 16 años lo que tiene él, y la verdad que se desempeña bien, bien el puesto. Bueno, Walter, el próximo fin de semana estaremos por el sector de la lucha, que puede decirle usted al público, invitándolos para que se lleguen a esa gran cancha como es en el sector de la lucha, ¿verdad? Sí, claro, invitar al público, a todo que se haga presente a la lucha, los esperamos. Tenemos, la cancha está muy, muy bonita, la verdad, y entonces muy, muy, muy apta para jugar el fútbol, así que a todo que nos visiten el próximo domingo allá. ¿Empieza a puntuar el día hoy la lucha? El primer, sí, empezamos a puntuar y Dios primero, así vamos a seguir.